El gobierno cedió ante las demandas del Colegio Médico Dominicano y aceptó dejar de lado la nivelación salarial para aplicar el aumento del 25% a todos los galenos. Como nos informa Chaira Castillo, lo que ahí está en discusión es el incremento que será retroactivo. Por más de 2 horas se reunieron representantes del Colegio Médico y del Gobierno para hacer el cruce de galenos que faltaría por aplicar el aumento salarial de un 25%. Aunque no se ha determinado la cantidad, el director del Servicio Nacional de Salud dijo ya será aplicado a todos los médicos. El aumento salarial pendiente ya fue superado, fue acordado. Que lo que nosotros queremos es armonizar para avanzar en todo el proceso de transformación y reorganización del sistema de salud, pues hemos convenido pues el tema de la nivelación, pues dejarlo a un lado. Había una franja de médicos que se le habían incrementado en un 28-29% su salario. Como consecuencia de esto, pues entonces todos tendrán el 25%. Lo que sí advirtió Nelson Rodríguez es que se debe modificar el acuerdo, por lo que no sería retroactivo como demanda el Colegio Médico. Tú reconoces el cumplimiento de un acuerdo, tú tendrás que aplicar el cumplimiento de ese acuerdo tal cual se creó. La propuesta es eliminar el artículo 5 de ese acuerdo para que nosotros podamos cumplir con lo que estamos pactando aquí. O sea, que entra en vigencia a partir de... Exactamente. Las autoridades definirán el tema en la reunión de este lunes a las 3 de la tarde. Posiblemente en febrero ya los médicos pendientes cobren su aumento salarial y quienes no los reciban podrían acercarse al Servicio Nacional de Salud a reclamarlo. Eso significa, señores, para que ustedes entiendan, menos de 2 millones de pesos mensuales. Es decir, que no era un tema de dinero, sino era un tema de conceptual. Sobre la denuncia de cancelación y suspensión de varios médicos, el doctor Rodríguez Monegro dijo que investigarán para determinar si son o no justificadas. Shaira Castillo, CDN.